Bienvenidos a los talleres online de Fomento Productivo. ¿Ya? Mi nombre es Claudio Gálvez. Yo soy kinesiólogo de profesión, soy docente del curso de cuidado de paciente postrado. Hoy vamos a revisar un tema muy importante que es el tema de alimentación. Cuando la persona pierde la capacidad de comer por boca, vamos a ver el manejo de sondas para alimentar, el manejo de sonda nasogástrica y ya de la última parte del manejo de gastrectomía. Vamos a ver, ya importante que estén atentos a nuestras redes sociales más importantes. Ya estaremos respondiendo dudas y consultas por el chat que va a estar a la derecha de la pantalla cuando estén viendo esta presentación. Así, ya importante que ustedes sepan que ya va a haber un momento en que la persona va a perder su capacidad de deglución. Técnicamente es la capacidad de comer por boca, ¿ya? Y vamos a tener que, muchas veces le va a tocar a lo mejor un paciente que a lo mejor esté con sonda nasogástrica o con gastrectomía, que voy a explicar más adelante. En ese sentido, ¿qué son? Como se ve en la imagen, es, miren, acá tengo la gastrectomía, miren, es bastante extensa, ¿ya? Que se introduce por el orificio nasal y esta la terminación, ya lo que termina, eso debiese llegar a la zona del estómago para que llegue el bolo alimenticio o la papilla o lo que estén preparando para que se alimente la persona. El líquido también se ingresa por esa zona. Vamos a ver la siguiente. Ya el objetivo que tiene este tipo de sondeo es principalmente alimentar a la persona. ¿Ya? Nutrición enteral, que se llama. Y lo otro es también para hacer algún tipo de lavado gástrico, sobre todo cuando se va a hacer algún tipo de manejo o procedimiento hospitalario. Muchas veces necesitan tener el estómago totalmente vacío para que hagan el procedimiento. O también se hace para obtener muestra de cultivo gástrico, se saca, se extrae para ver si sospecha de TBC o de tuberculosis. Aquí ustedes ven con la imagen, ya se ven la imagen del orificio nasal hacia la zona del estómago, pasa por el esófago. ¿Ya? Importante que, bueno, lo que pasa en este tipo de pacientes con alteración a la deglución es que en esta zona de la epiglotis, que es la zona donde cuando tú comes, ya cuando uno come o traga algún líquido, se tapa la vía aérea, que es la zona de la tráquea aquí, ¿ya? Si ¿Sí ven? Importante que se tape y así pasa literalmente hacia el esófago y conduce finalmente hacia el estómago para que se degrade y se produzca energía en nuestro cuerpo por medio de la alimentación. ¿Qué pasa en este paciente con deglución? Que esa epiglotis, cuando uno come, sobre todo cuando toma agua, ¿qué pasa cuando toma agua? El líquido baja más rápidamente. Por eso muchas veces al principio le van a decir que espesen la comida, quizá que le espesen los líquidos. ¿Por qué? Porque le va a dar un tiempo a esa epiglotis para cerrar el compartimento de la vía aérea. Y así no va a generar broncoaspiración, que muchas veces generan neumonías aspirativas. Simplemente que ese alimento pasa en vez de hacia el estómago, pase hacia los pulmones. ¿Ya? Ojo con eso. Muchas veces lo van a notar, ¿por qué? Porque le dan un vaso de agua y empieza a toser. ¿Ya? Empieza a devolverlo. ¿Ya? O también que le pasan la comida, empieza a comer y también empieza a toser. ¿Ya? Esos son signos de alerta para que ustedes deriven a médico, si es que es caso de adulto mayor, a geriatra, para que evalúe en qué etapa esté y a lo mejor va a necesitar. El especialista en este sentido es el fonoaudiólogo, en todo lo que es deglución, no solamente para el habla, sino también alteraciones de la deglución para tragar. ¿Ya? Si ustedes ven en la imagen de la derecha, ven que la sonda ingresa por el orificio nasal y finalmente termina en nuestro estómago. ¿Ya? En este sentido, ustedes tienen que estar claro que ustedes no van a instalar esta sonda. Esta sonda va a estar a cargo de un técnico paramédico o de un técnico en enfermería y enfermera universitaria, ellos van a instalar la sonda,
¿Ya? Ellos van a ver el procedimiento, un procedimiento u otro, y va a llegar a la casa y ustedes van a tener que tener el cuidado de limpiar la sonda, y vamos a ver un poco más, ahondar en el tema. ¿Ya? Y es dentro de esos cuidados de la sonda nasogástrica, ustedes tienen que verificar principalmente que esa sonda no se haya corrido desde el estómago a otra zona. ¿Ya? Principalmente, este es el extremo, miren, este que está acá es el extremo de la sonda. Uno lo ingresa, aquí vamos a explicar con este tazón, lo ingresa un vaso con agua. ¿Qué creen ustedes si empieza a salir burbuja? Quiere decir que hay aire. Quiere decir que a lo mejor la sonda se corrió más arriba, ¿ya? No que está en el estómago, porque no debiese salir aire del estómago, ¿ya? Esa es una forma de comprobar de que la sonda no esté en su lugar correcto. La idea es que no salga aire, ¿ya? Además, ustedes pueden hacer lo siguiente. En el extremo colocan, bueno, la jeringa en este momento solamente para explicar, pero la jeringa que ustedes utilizan es de 50 ml. Es una más grandota. Pero ustedes hacen una leve aspiración y debiese salir un contenido gástrico en esta zona. Ya, si ustedes ven que no sale nada, pueden haber dos probabilidades de que no, de que esté con el estómago simplemente vacío, ¿ya? O que simplemente la sonda también se haya, está la casualidad de que se haya corrido también la sonda nasogástrica del estómago, ¿ya? No es tan certero ese método. Realizar frecuente aseo de la cavidad nasal. ¿Por qué? Recuerden que la sonda, bueno, aquí me la voy a colocar como ejemplo nomás, por fuera. Va a estar acá, va a estar con tela, gasa, ¿ya? Y ustedes tienen que estar limpiando todo el orificio nasal porque se va a generar mucosidad en la zona de la nariz, ¿ya? Mucosidad, quizá incluso hasta una herida. Ojo con el tipo de tela adhesiva que usan, traten de usar siempre la de papel, que es más, no se desprende más fácilmente que la que es de plástico, ¿ya? Y en la fijación, miren que lo vamos a ver con una imagen más adelante, la tienen que ir cambiando constantemente. ¿Ya? Ahí está la fijación de la sonda. Esa fijación a lo mejor puede estar aquí en la zona de la frente, puede pasar después a la zona del mentón derecho, a la zona del mentón izquierdo. Así ustedes van jugando, ¿ya? La idea es que no se genere un punto de presión, porque típico que la sonda a lo mejor genera una marca en esa zona y a la larga puede que se genere una herida, ¿ya? ¿Por qué? Porque la piel es muy delicada, sobre todo si es un paciente adulto mayor. Limpie diariamente la sonda. La sonda se debe limpiar por fuera igual, ¿ya? La deben tener limpia. La idea es que no se genere ese, como la adhesión de polvillo o del mismo adhesión del papel. Ustedes la tienen que estar limpiando con suero fisiológico o con agua tibia cocida, ¿ya? Siguiente. Y aquí nos vamos ya al otro tipo de la otra alternativa para alimentar, que es la osteomía, ¿ya? La osteomía es simplemente conectar un órgano con el exterior. En este caso nosotros vamos a hablar de la zona del estómago, la vamos a conectar con el exterior y vamos a instalar una gastrostomía, que es como una sonda, ¿ya? También hay ostomía de ventilación, que es la traqueostomía, pero la importante, la que vamos a ver nosotros, es la gastrostomía en este momento, ¿ya? Y en ese sentido va a ser la misma función de la sonda nasogástrica, que es alimentar, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo es la gastrostomía. Por si acaso, esa zona es el ombligo. Y arriba está la sonda nasogástrica, la gastrostomía, que ustedes bajo esa tela la colocan para drenar. Muchas veces a lo mejor sale líquido seroso, o puede que en algún momento ya se desborde la comida, ahí tienen que tener ojo ustedes, ¿ya? Tiene un tapón y es de corta longitud. Aquí vamos a ver que, bueno, la instalación es lo mismo que la otra, a cargo de la profesional técnico en enfermería hacia arriba, ¿ya? Esto funciona un poco como la sonda Foley, ¿ya? También tiene, si ven en la imagen, tiene un balón. Ese balón
Una vez introducida la, bueno, ese procedimiento lo va a hacer toda la técnica, una enfermería o la enfermera, el profesional a cargo. Va a inflar ese balón. ¿Ese balón para qué va a estar? Para que no se desprenda, cosa que la persona, a lo mejor si tiene demencia, se la tiende a tirar, no salga rápidamente. Va a haber muchas veces que a lo mejor va a estar con la sonda de trofeo, lamentablemente, pero lo ideal es que eso genere una resistencia, ¿ya? Para que no se salga de su zona, ¿ya? Vamos a ver qué son los cuidados que vamos a tener en esta gastrectomía. ¿Vieron que era un edificio donde estaba la gasa? Bajo eso nosotros tenemos que estar limpiando constantemente esos bordes. La idea es que ustedes vean que no se empiece a agrietar o empiece a aumentar esos bordes. Ahí ustedes avisan, ¿ya? Se pueden, bueno, para lubricar esa zona pueden utilizar vaselina, ¿ya? Y lo importante es que la gastrectomía la coloquen con gasa en T. ¿Qué quiere decir eso? Mis dedos va a ser la gasa, ¿ya? Y aquí está la gastro, ¿ya? Y ustedes hacen esto. Esta es la piel. ¿Qué es lo que hace esto? Que permite movimiento. Si ustedes la colocan directamente, pega, esta es la gasa, esta es la piel y la gastro, generalmente no permite el movimiento. Si la persona se mueve y eso genera una herida, un corte, una herida a la larga, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Es importante cuando ustedes alimenten, no deben mezclar una vez que, ya, punto importante. Vamos a la parte de alimentación. Cuando nosotros preparamos el bolo alimenticio, siempre todo esto tiene que ser en papilla, ¿ya? La mezcla la pasan por el famoso sedazo o por un colador. ¿Para qué? Para que no esté con ninguna especie de brumo, ¿ya? ¿Para qué? Para que no se genere taponamiento. En general se hace en esta posición. Vamos a ver más adelante una imagen. Vamos a seguir con la imagen. La vamos a colocar en esta posición. Y la alimentación, hagamos una jeringa de 30 ml, no debemos demorar. Entre más nos demoremos, es mejor. Siempre tengan esa consigna, ¿ya? Lo ideal es que se demoren, no sé, en una jeringa de 30 ml, se demoren unos, va a sonar, a lo mejor se van a demorar una hora en alimentar, pero entre más se demoren, mejor. Hay otro sistema que es por goteo. Ese es bastante bueno porque uno deja, coloca la alimentación. Y uno cuenta el goteo y va alimentando. Eso quiere decir que, ¿qué pasa? Que cuando uno alimenta rápido, genera presión sobre la jeringa e ingresa aire. Y al paciente el estómago se le empieza a hinchar, ¿ya? En ese caso, por los dos métodos, tanto por sonda como por gastro, cuando alimentamos, ¿ya? Van a haber dos tipos de ¿cómo se llama? De instalación. A lo mejor va a haber una instalación que es la de sonda nasogástrica, que es la que van a la casa, hacen procedimiento, tienen unas medidas estándar e ingresan la sonda por un orificio nasal y ya comprueba que no ingresa aire ni nada, pero todo eso es estandarizado. Ya ustedes ven después, a lo mejor la persona igual sigue generando tos cuando uno le ingresa el bolo alimenticio por la jeringa. Ya, algo pasó, no quedó bien instalado. La segunda opción que tienen es la nasoyeyunal, que esta ya es por un procedimiento ambulatorio, pero por medio de imágenes, como una especie de rayo X. El técnico de enfermería, el enfermero que está utilizando el procedimiento de instalación, ve por estos rayos X, ve claramente ¿dónde quedó? Exactamente. Así que ese método es mucho más seguro que el anterior, que es más con medidas estandarizadas. Va a sonar feo, pero es más como al ojo. Ya el otro es exacto. Ya, para que tengan cuenta en eso. Después pasan a la gastrectomía, que es simple, ese ya es un procedimiento de cirugía ambulatoria, que le hacen un orificio y lo conectan directamente a la pared abdominal con el estómago. Y a la zona del yeyuno también directamente al estómago. Ya, seguimos con la presentación. Ya, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a utilizar para alimentar? El alimento, que el alimento es el bolo alimenticio que pasamos por papilla, la jeringa de alimentación, que es una grandota,
Esta que ya estoy presentando acá es muy pequeña por si acaso, ¿ya? El agua tibia para lavar la sonda. Muchas veces se ingresa el alimento y después se ingresa un poco de agua para limpiar la sonda o para que baje todo el alimento hacia la zona del estómago. Y la gasa para secar la sonda. Ya puede que se humedezca un poco y en ese sentido tenemos que hacer esos cuidados. Ya, como todo procedimiento, cuando hacemos todo procedimiento y más en estos tiempos, hay que lavarse las manos. Ya, un riguroso lavado de manos. Preparamos los materiales a utilizar. Ya, la idea es que llevemos toda la comida, el agua, ya para que no estemos para allá, para acá, como les expliqué en el video de aseo y confort. Lo ideal es que tengan todo a mano. ¿Ya? Verten lo que les dije yo, la jeringa de alimentación, siempre lento. ¿Ya? Siguiente. Ya, y la posición siempre es vertical, en este caso, y administran, después de haber administrado la alimentación, unos 40 centímetros cúbicos de agua, que es para limpiar la sonda. Una vez que terminan, ordenan sus materiales y se van a lavar las manos. Para la gastrectomía, que es para la que está en la osteomía que está en el estómago, ¿ya? Se utilizan casi los mismos elementos, ¿ya? Lo que sí, a lo mejor acá van a tener que utilizar más gasa, que a lo mejor puede que salga un líquido seroso alrededor de la gastrostomía, pero no debiese. Vamos a seguir. Ya, también nos lavamos las manos, preparamos el material, avisamos al paciente. Siempre que hay un procedimiento, siempre le explicamos al paciente. Eso le da tranquilidad muchas veces a la persona. Ya, estamos aplicando. Ahora, en este sentido, estamos aplicando la medicación. Los medicamentos, todos aquí van molidos. Los pueden moler en un mortero, que es como, bueno, la mayoría que va a ver este video es como un chancho en piedra, ¿ya? Que se, donde se muele el ajo, algo similar, ¿ya? Y ahí ustedes lo diluyen en agua. ¿Para qué? Para que quede una solución viscosa y ustedes ingresan el medicamento a temperatura ambiente. Si los medicamentos son, bueno, eso ya lo expliqué, unir la jeringa. Ya, lo importante es que una vez que ingresan el medicamento, la solución, igual después agregan agua, ¿ya? Y se lavan las manos después del procedimiento. En el caso de la técnica de alimentación, ya vimos cómo era. Vamos a seguir. Es importante, sí, siempre le recomiendo el tema de hacerlo lentamente, ¿ya? Y siempre lavarse las manos antes y después de los procedimientos. ¿Ya? Esto vamos. Seguimos, ¿ya? En ese sentido, si ven, es una manera similar tanto en la sonda nasogástrica como en la gastrectomía. Les dejo aquí las abreviaturas para que ustedes cuando le echen un ojo a la presentación, no se olviden, ahí están en su pantalla, y es importante, espero que les haya gustado la presentación. Recuerdo que les den like al video y nos vamos a ver en otra oportunidad con este curso. Muchas gracias.